En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Y el artista nuevo de esta semana es el cantautor, músico Anderson Ariza. Él es un joven muy talentoso de Colombia que ya está conmigo ahí. Quiero que conversemos un poco con él para que nos cuente un poco de su trayectoria. Hola Anderson, ¿cómo estás? Carol, ¿cómo estás? De verdad, qué placer, un gusto enorme estar aquí con una maravillosa mujer como tú. Un saludito para ti y para todos los que están ahí conectaditos. Un abrazo y bendiciones. Gracias por la oportunidad. Me gusta tu sombrero. Exactamente, ¿cuál es el significado de ese sombrero? ¿Es llanero, santandereano o con mucho flow? Yo creo que es una mezcla de regional mexicano, okay, con un poco de urbano, con un poco de llanero, de santandereano y... ¡Chévere! Lleva de todo un poquito, es un poquito ranchero, pero también un poquito, digámoslo que un poquito fresco. Cuando lo vayas a sacar del closet me avisas para irlo a buscar, porque me gusta, y a mí me encantan los... Yo te lo envío, ahí tengo varios. Ah, bueno, si pues ya sabes, me lo mandas si con... Si te queda cual. Bueno, es tuyo. Sí, me queda bueno, yo creo. Anderson, eres un artista que desde niño... tocas varios instrumentos, has luchado por tu puesto, en Colombia te reconocen y lo que estás ahora es internacionalizando tu arte, ¿no? A través de la música. ¿Cómo la defines? ¿Cómo defines tu arte, tu música? Bueno, yo creo que lo que define mi música son mis raíces, Caro, mis raíces que son muy rancheras, muy norteñas. Mi padre... En 1990 fundó una agrupación de música norteña en Colombia. Ok. Esa es la agrupación pionera, la primera que grabó música norteña en el país. Y ellos me inculcaron este tipo de música, la música ranchera. Entonces, desde los 6 años empecé a salir a los escenarios, a cantar. Hoy en día tengo 31 añitos bien cumplidos. O sea, llevo 25 años cantando. Entonces, este tipo de música... regional, uh-huh, mexicana. Claro. Es lo que me da la identidad de lo que hago, de lo que escribo, de lo que canto. Qué bonito. ¿Y quién era tu padre? ¿Cómo se llamaba esa banda pionera de la música popular colombiana? Aún están vigentes. Se llama Los Hermanos Ariza Show. En el año 90 iniciaron sus grabaciones de música norteña. En ese entonces en Colombia no se sabía nada sobre... No se conocía la música norteña. Uh-huh. Entonces yo creo que hasta mi padre me decía al principio cuando grabábamos y cantamos música norteña, hasta mucha gente se reía porque ¿eso qué es? Eso es como... ¿De dónde salió eso? Claro. ¿De dónde salió eso? Sí. Pero de ahí vienen mis raíces de ese tipo de música, de este género que me inculcaron y que poco a poco me fue enamorando desde niño. Qué interesante y qué bueno que eres leal a ese sentimiento, porque yo creo que esa es la esencia de un artista, lo que tiene, lo que va a dar, lo que se ve auténtico y no una cosa puesta ahí o impuesta por el sistema nada más. Me parece muy valiente de tu parte que te dure para siempre y que lo sigas dando con el corazón. Hay una frase, ¿cómo fue que leí por aquí de ti, que decía que lo único que tú quieres es compartir tu talento con el corazón, algo así, una frase que tú usas, ¿esa es tuya? ¿O me dieron una mala información? Esto, yo no sé, bueno, son tantas cosas que uno dice. No sé, pero realmente, Carol, lo bonito es hacer siempre lo que a uno le gusta, uh-huh, lo que uno quiere proyectarlo. Cuando uno hace lo que uno gusta, lo proyecta con seguridad, con amor, con el corazón. Entonces, por eso, muchas veces me han preguntado, ¿y por qué no te fuiste por otro género? No sé. Lo urbano. Yo, no, porque astra. Tal vez... De pronto no, porque no me hubiera ido bien o no hubiera sido un buen artista en el género, en otro género, pero seguro que nunca lo hubiera hecho con tanto amor, uh-huh, con tanto esmero, porque es, claro, pues lo que lleva uno ahí en su corazoncito desde que está niño.
Qué bueno, me alegro mucho escuchar todo eso, me gustan esos testimonios. Anderson, ¿y cuántas producciones tienes ya? Es decir, diciendo que comenzaste a los 6 años y tienes 31, has grabado mucha música, pero además tienes un nuevo sencillo con video y todo, con una mezcla de entre lo urbano y lo que tú haces con un artista que se llama Denis Fernando, Denis Fernando. que invito a que lo busquen, esa canción que se llama Puño de Diamante, que Puño de diamante. está muy chévere y el video está muy bien logrado, lo estuve viendo antes de que nos encontráramos para estar mejor empapada, pero ¿cuántas canciones llevas? ¿Cómo es un poco eso? Carol, yo hice mi primera producción a los 9 años. No A los me nueve años grabé mis primeras canciones. digas. Después con la agrupación de mi padre. Como grupo también grabé una canción, después hice un dueto con un hermano, grabamos otra producción musical, se llamaba Dinastía Ariza, Dinastía de los Ariza. Claro, me imagino una dinastía, así es. Y hace aproximadamente 3 años que tomé la decisión de lanzarme como solista, o sea, yo estaba en la agrupación de mi familia hace Okay. 3 años En y los tomé la... shows. de los hermanos Arisa Show, de música norteña aquí en Colombia, y tomé la decisión de iniciar una carrera como solista. Entonces hace 3 años empecé a grabar mis canciones, a armar este sencillo. Y bueno, lo más reciente es lo que tú estás comentando de esta canción Puño de Diamantes con Denis Fernando, que es una mezcla entre urbano y el regional mexicano. ¿Y esa la compusiste tú, puño de diamante o no? No, no, no. Esta canción es de un cantante, de un gran cantante de México, de una banda, del grupo Duelo, que él es el compositor. Nosotros hicimos, bueno, mi colega Denis me llamó, me dijo, me la enseñó, me gusta y va para adelante. Eso va. Qué bueno. Y cuando tú decidiste hacer tu carrera como solista después de estar con los hermanos Arisa Show, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo tu papá? ¿Qué dijeron tus tíos? ¿Qué dijo la familia Arisa, esa dinastía Arisa, que tiene mucha fuerza en Colombia? Claro, mira que fue algo. Fue algo en conjunto. O sea, yo estaba pensando, dije, yo creo que la mejor decisión ahorita que podría tomar es iniciar una carrera como solista. Ya llevo varios años en grupo con mi familia. Yo creo que es hora de iniciar. Creo que les voy a decir. Pero ellos se me adelantaron. Me dijeron, Anderson, tú eres el más joven de nosotros, eres el más talentoso, estás jovencito, tienes tu voz fresca, tienes un estilo para explotar. Pensamos que lo mejor es que te vayas solito, te va a ir mucho mejor, vas a brillar. Entonces yo quedé como que eso era lo que quería hablarles. O Qué bien. sea, fue algo que todo se dio. Sí, orgánico, se dio orgánico. Una familia que te quiere y te aprecia y que ve un talento especial Exacto. y De una gana pronto no de porque. hacer las cosas. Exacto, de pronto no porque me quisieran echar ni nada de eso, no. No. No, ellos me adoran. Creo que fue una decisión que tomamos en conjunto y con todo el corazón. Y gracias a Dios tengo el apoyo moral de ellos y que eso vale mucho, eso no tiene precio. Qué bonita historia, Anderson. Agradezco mucho que me la cuentes, que se la cuentes a todo el continente que ve nuestro programa y que busquen en ti ese artista talentoso, sensible, que se nota que eres, que quieres demostrarle al mundo también Gracias. tu talento, lo que eres y todo lo que le puedes dar. Y a los seguidores de la música popular, no, norteña, regional, aquí en Colombia se le dice popular, pero yo sé que debajo Popular. regional es lo que se dice en México, que es tan, tan querida y tan aceptada, y también en Estados Unidos también es muy Así querida. es. ¿Cuáles son los planes que vienen después de Puño de Diamante? ¿Qué viene para Anderson Ariza? ¿Qué más? ¿Cuáles son los planes para lo que queda de año? Bueno. Y Carol, yo creo que planes tenemos muchísimos. Vamos a ver videos cuáles nos permite suplir, cumplir. Pero tengo bastantes sorpresas, bastantes cositas que he venido trabajando en el año. Canciones nuevas para lanzar, videos también. Incluso yo estaba por lanzar una canción que tengo, pero ocurrió esto con Denis y tomamos la decisión y tomé la decisión en conjunto con mi manager. Vamos a lanzar primero
este feed con este colega. Claro. Y ya luego empezamos a soltar todas estas sorpresitas que tenemos ahí almacenadas, que tenemos ahí en el estante de canciones hermosísimas, que ya tienen video. Entonces yo creo que hay mucho por mostrar ahorita, gracias a Dios. Te reitero, cosas que venimos haciendo desde el principio de año. Mire, ¿cómo te siguen cómo te sigue la gente en tus redes sociales y en las plataformas para que conozcan un poco más de ti ya en el campo de acción, ¿no? En tu música. Claro que sí, como Anderson Ariza, Anderson Ariza en YouTube, en Facebook, en Instagram como andersonariza.artista. Ahí encontrarán todo el contenido, todo, bueno, todo lo que hemos estado creando durante este tiempo y a lo largo y en lo que llevo como solista. Qué bueno. Pues Anderson, yo te deseo muchos éxitos. Eres mi invitado de artista joven o de artista lanzamiento o de artista de... Bueno, yo le pongo tantos títulos a los artistas como tú, emergentes. También me gustan llamarlo porque son artistas que están en construcción, que están mostrándole al mundo, aunque tú tienes muchos años en la música y trayectoria, pero eres un hombre muy joven, entonces todavía estás en construcción, ¿no? En construir ese artista que quieres que el mundo conozca. Claro que sí. Así que yo te deseo muchos éxitos, que no sea la primera vez que nos encontremos, y ya sabes, cuentas con televisión. Para el gracias, Carlos, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. A todos los que están conectaditos ahí, les envío un abrazo gigante, los invito a que busquen, a que vayan al canal de YouTube y busquen Puño de Diamantes, el feat que hicimos con Denis Fernando, de verdad que es una canción hermosísima. Y espero que se la gocen, que la disfruten y si es necesario, pues que la dediquen. Sí. Muchas gracias, Carmen. A mí me gustó también Puños de Diamante. Pues muchas gracias, Anderson Ariza, hoy este artista regional, popular, norteño, pero que es colombiano, que tiene una trayectoria muy grande y ahora como solista y mostrándonos este feature que hizo con Denis Fernando, Puños de Diamante o Puño de Diamantes, que invito a que lo busquen todo. Un abrazo, Anderson, Dios te guarde. Gracias, Carmen, amén. Hoy pierdo a la reina de mis fantasías.